Morning, everybody. You're welcome to your English class. Hello, everybody. Okay, chicos, vamos a empezar. Okay, wait a minute. So let me start my music. So, acuérdense que todo este bimestre, prácticamente, chicos, muy pronto vamos a empezar nuestro Spelling Bee. En el caso de ustedes, va a ser el primer Spelling Bee. So, it's very important que tú estés practicando your ABC, tu abecedario, ¿ok? Para, y empieces a deletrear también las primeras palabras como ya lo hemos hecho en la class, ¿ok? So, it's really important que tú estés también practicando en casa. Así que, a partir de ahora, en todas nuestras clases, vamos a iniciar con la canción del ABC, ¿ok? So, give me a second. Ratito, chicos, la batería se me está bajando. Bueno, mira. Voy a conectar mi laptop. Y empezamos. Empezamos con la canción de la ABC, ¿ya? Just a second. Okay, now it's ready. Yes, now it's better. Okay, so let's see. Let's start singing our ABC. Todos cantamos la canción de la ABC, please. Good morning, Miss Rosanna over there. Chicos, hoy día nos está acompañando Miss Rosanna. She has been checking. Va a estar ahí viendo si everybody, si todos están portando bien o no. Okay, so let's see. Déjame ver si no hay nadie en la lista de espera. No. Ya, no tengo nadie más. Okay, so let's see. Vamos a empezar, chicos, singing, ¿ah? Come on. Ay, esa no es la canción. I'm so sorry. Esa es la canción que estábamos escuchando. Ahora sí. Here there is. Vamos a admitir a Pierito que está ingresando. And that's it. Okay. So now we are ready. Apagamos, chicos, nuestros micrófonos para no interrumpir la canción. Y eso sí, en casa sí vas a cantar fuerte y claro, ¿ah? ¿Eh? En casa sí, ok. Come on. Alexandra, please, your microphone. ¿Está? A, B, C, D. In the morning, brush your teeth. In the morning, brush your teeth. E, F, G, H. Hurry up and don't be late. Come on. I, J, K, L. Learn the letters very well. M-N-O-P-Q. M-M-O-P-Q. What we say is what we do. What we say is what we do. Come on. R-S-T-U. R-S-T-U. You love me and I love you. You love me and I love you. W-X-Y-Z. E-W-X-Y-Z. Start again and chat with me. Come on, one more time, everybody. One more time. A-B-C-D. In the morning, brush your teeth. A-B-C-D. In the morning, brush your teeth. E-G-H. Attend, don't be late. E-F-G-H. Hurry, attend, don't be late. Come on. I-J-K-L. Learn the letters very well. I-J-K-L. Learn the letters very well. M-N-O-P-Q. What you say is what you do. M-N-O-P-Q. What we say is what we do. Come on. R-S-T-U. You love me and I love you. R-S-T-U. You love me and I love you. W-X-Y-Z. Say goodbye and wait to me. B-W-X-Y-Z. Say goodbye and wait to me. Bye-bye.
that's good, chicos. Quiero que ya please, Alexandra, your microphone por segunda vez, Alexandra. Espero que en casa, chicos, ustedes estén practicando de ABC to A, porque ya pronto, the next class, la próxima clase, les voy a enviar ya el vocabulario y vamos a empezar nuestro spelling bee, así que please, anda practicando. Yes, okay, so now, let me see. Let's gonna do our lesson number two. Vamos a empezar nuestra lección number two hoy día, okay? La empezamos today, la terminamos tomorrow. Now let me see what we're gonna talk about today. Okay, wait a minute. Okay, yes, our topic today is about occupations. Today we're gonna Today we're gonna talk about occupations, ocupaciones, okay? Vamos a mezclar un poquito de grammar of the verb to be, okay? Don't worry. Yes, that's our topic. Ese es nuestro tema de esta semana, occupations, right? Okay, ya hemos cantado la canción de la ABC. And just to remember you, nuestro centro de intereses, we recognize Mary as a woman and mother who accompanies her people. Okay, yes, todo este mes de mayo, estamos conmemorando to the Virgin María, ¿no? Acuérdate que este mes de mayo también celebramos el Mother's Day, el Día de las Madres. ¿Y quién es nuestra mamita celestial? The Virgin María, ¿ok? Just Daniela, do you have a question really quickly, mi amor? Dime. Ay, no te escucho con claridad, Daniela. A ver, de nuevo. ¿Puedo ir a los servicios higiénicos? Ok, may I go to the bathroom, please? Chicos, ya vamos a comenzar a usar la palabrita, the magic word. Yes, Daniela, go ahead, go. Okay, that's our value, order, right? Order, yes. Do you remember my friend Pepito? ¿Te acuerdas que te expliqué en la clase pasada que mantenía everything in order, su espacio de trabajo, su cuarto, ¿no? Sus espacios at home, ¿no? Porque ahora estás trabajando desde casa. So the same is you, ¿eh? Tú también tienes que tener tu espacio de trabajo, everything in order, ¿ok? Y esa es una labor tuya, más allá de mamita, de papá que te pueda ayudar, ¿ok? O de la abuelita o la tía, quien esté acá. Ok, just let's remember some school rules. Be on time, my friend. Hasta ahorita tengo niños que están ahí tocando la puerta para entrar. Be on time, please. The class starts 10 o'clock, ¿ah? ¿Eh? Yo todavía espero ahí con musiquita de fondo, les espero como 5 minutos. Raise your hand to participate, please. Raise your hand, you know. No abro mi micro e interrumpo, sino alzo mi mano, ¿no? Mute your microphone. Cuando no lo estás usando, mute your microphone. No abrimos porque interrumpe el ruido de la casa, ¿no? A nuestra clase. Don't eat and don't drink in class. You know, yummy, yummy, no, no in class, okay? Pay attention. Look and listen. Look and listen all the time, okay? Pay attention to the class. Okay, what else? Nuestras obras incidentales, and that is in Spanish, es en española. Organizamos nuestro espacio de trabajo para nuestras clases virtuales y desarrollamos con alegría nuestras actividades para hacer mejor estudiante. Okay, tiene relación, the first one, primero, mira, con el valor del order que estamos trabajando. Okay, muy bien, chicos. En esta lección voy a evaluar your writing. Sí, voy a evaluar cómo estás escribiendo en English. A ver, vamos a ver cómo ahora. Don't worry, después te voy a decir, ¿ok? ¿Qué capacidad? Obviamente voy a ver. Sorry, todavía no. Just listen to me first. Escúchame primero, ¿ya? Voy a evaluar cómo vas a organizar tus ideas para que comiences a hacer tus primeras oraciones. Acuérdate que el año pasado nosotros ya empezamos a hacer oraciones en English. Ya, so ahora lo vamos a reforzar, ¿ok? So, ¿cuál es nuestro propósito? Que escribas tus primeras oraciones simples, ¿no? En presente simple, ¿no? Afirmativo, haciendo uso del vocabulario de ocupaciones que vamos a aprender today, ¿ok? Pero nuestro objetivo no es solamente que aprendas el vocabulario, ¿ya? Nuestro propósito, nuestro objetivo es que tú llegues a hacer oraciones con ese vocabulario, ¿ok? So for that, tienes que estar muy, pero very, very, very attentive, muy atento, ¿ok? ¿Y cuál será nuestro producto que voy a elaborar? Obviamente las oraciones escritas que las voy a acompañar de imágenes también, ¿ok? So, no te olvides, en todas nuestras lecciones tenemos nuestro instrumento de evaluación para que sepas por qué te pongo A o B o C, ¿ok? Para que puedas obtener una A, necesito que tú escribas
correctamente usando el verbo to be que te voy a enseñar, ¿ok? Y utilizando el vocabulario de las ocupaciones, ¿ok? Este instrumento de evaluación para que la mamita lo pueda leer y para que tú lo puedas releer, estudiar, verificar por qué la misma habrá puesto be. ¿Por qué tendré una sí? ¿Ok? Para que tú puedas verlo bien, está en tu CIET web ya. Ya está colgadito en tu CIET web al inicio de la lesión. Ok, so let's remember. A ver, let's see if you remember the occupations. Ok, raise your hand if you want to participate, ok? Raise your hands. Who is the first one? What profession is the first one? She is a lawyer. She is a teacher. What do you think? She is a student. ¿Qué será? ¿Qué será la primera? A ver. ¿Qué imagen? Yes, Indira. Indira? It's a teacher. She is a teacher. Very good, Indira. Very good teacher. ¿Qué en británico se puede decir teacher o se puede decir teacher? For example, ¿la? Mi teacher está mal dicho. No, teacher is in British English. Y teacher is American English. Ambos están correctos. Te lo menciono porque ahora en el audio que vas a escuchar teacher maybe. Okay. Okay, what about the next one? This is a new one, chicos. Otra forma de decir estudiante o alumno, students, otra manera de decir students, te cuento que es look at that. Otra manera de decir estudiante, y lo he puesto aquí porque tú ya sabes la palabra students. Por eso ya dije, no, vamos a ponerle una palabra nueva to my friends, para que vayan incrementando su vocabulario. Pupil, okay, that means a student too. También significa estudiante, pupil. Okay, what about the next one? What about the next picture? Yes, Leandro. Leandro, voy apuntando aquí, who is participating? Okay, mother. Ah, she's a mother, ok. Y las mamitas que se dedican a las cosas del hogar, que ojo, también es una ocupación, ¿eh? Es una ocupación bien cansada. Mother. Porque nunca paran. Mother. Good, good, Milen, ¿no? ¿Cómo, pero cómo se dirá ama de casa en inglés? A ver, who tell me, ¿cómo se dirá ama de casa en inglés? Yes, Valeria, you know? Valeria del Carmen. Sí, mis. ¿Cómo se dirá ama de casa? ¿Tú sos México? Ok, look at that. Housewife. Housewife. That's mean ama de casa. Ok. Good. It's an occupation too, ¿eh? Por si acaso. Ok, what about the next one? ¿Cómo se dirá bombero en inglés? Es un bombero de another country. Por eso que usa otro color de uniforme. How do you say? ¿Cómo se dice bombero in English? Yes, volunteer Leandro. Leandro. Fireman. He is a fireman. Fireman. Good, firemen, very good. Could be fireman, okay, or could be firefighter también, ¿no? Okay, how do you say piloto in English? How do you say piloto in English? Yes, Ian Bordo. Pilot. Pilot, that's right, pilot, very good. Okay, so what we're gonna do now is to listen, okay? Listen to pronunciation and let's remember, okay? Miss, ¿vamos a aprender más? Yes, vamos a aprender mucho, many more vocabulary, okay? Pero primero vamos a repasar estas de aquí. Okay, so listen please and pay attention. In 40, listen and point. Teacher. Teacher. Pupil. Housewife. Fireman. Pilot. 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 Housewife. Housewife. Fireman. Fireman. Pupil. Pupil. Teacher. Teacher. Listen and repeat. Teacher. Teacher. Or teacher too. Teacher. Teacher. Pupil. It's the same.
People. Housewife. Housewife. Fireman. Fireman. Pilot. Pilot. Okay, very good. So don't forget, teacher or teacher, pupil, 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 this means a student, okay? Pupil, housewife, housewife, fireman, and pilot, okay? So now let's gonna make a chance, my friends. Let's make a chance, okay? So everybody repeat after me, okay? Van repitiendo after me. So let's see, pay attention. Listening 41. Listen and chant. Come on. Repeat after me. Teacher, teacher, teacher. Pupil, pupil, pupil. Pupil. Come on, repeat it back after me. Housewife, housewife, housewife. I'm a teacher, right? Housewife. Housewife. Fireman. 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 Pilot. 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 I'm looking at you, Jose Miranda, you are repeating after me, huh? Come on, Indira. Very good. Let's gonna do it one more time, okay? One more time, repeat it after me, come on. Todos, todos repiten después de mí one more time. Okay, you are mirando if you are repeating or no. Okay, come on. One, two, three, and four. Listen and chant. Come on. Come on, everybody with me, get it down. Teacher, teacher, teacher. Teacher. Repeat after me. Good. Pupil, pupil. Pupil, pupil, student, pupil. Housewife, 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 housewife. Come on, go ahead. Repeating. Fireman, fireman, fireman. Come on, Adriano, are you repeating? Fireman. Mania. Pilot, pilot, pilot. Margaret. Jose Caballero, but you are dancing too. Okay. So, Rodrigo Pispil, Piero Alessandro, Christopher Mamani, Nicolás Navarro. Okay, puedo seguir, ¿ah? Christopher, okay. Alessandra, chicos, yo no los veo, ¿ah? Yo no sé, ¿ah? Yo estoy acá marcando, voy con mi papelito aquí al costado. Tengo 500 mil papelitos al costado. Ok, estoy con mi papelito acá al costado, he puesto tercero de primaria, A y B. Y estoy poniendo en quién está trabajando y quién no, ¿ah? Yo no sé, tú no me abres la cámara, yo no voy a poder. Bueno, ya. Si por ahí tienes algún problema con la cámara, escríbeme ahí en el chat. Miss, mi cámara se malogró hoy día, whatever, ok, para poder entender. La Miss parece brujita, pero no es brujita, no va a adivinar qué está pasando en caso, no. Tú tienes que informar. Okay, so let's see, let's continue now. And let's gonna see more, vamos a ver more vocabulary, okay? So look at that. Este vocabulary ya es familiar for you. Why? Porque ya lo venimos trabajando desde el año pasado, así que nos va a servir como un refresh, okay? ¿Cómo? Nos va a servir también como un repaso. Okay, so let's see. Look at this vocabulary, okay? What is the first one? Any of you to participate? Who is the first one? Tell me, tell me. Dot, dot. Doctor. Yes, doctor, doctor. Es con A, okay? No es con O, chicos, es doctor, doctor, okay? Aunque suena raro, pero es doctor, no es doctor. Okay, what about the next one? Doctor, what about the next one? Who is she? She is a... Who? Come on, chicos, vamos. Leandro. Yes, you know? Romina?
North, right? North. Good. North. Okay. What about the next one? What about the next one? Yes, Daniela. Who is he? He is out. Yes. Very good. Chef. And she's a teacher, right? Teacher or teacher, right? Good. And what about this one? Police officer. Okay, what about the next one? Who told me? Who is he? He is a mechanic. Very good. Okay. What about this one? Who is he? He is a Secretaria. Okay, now everybody close your microphones. Todos cerramos nuestros micrófonos. Good, very good, very good. Okay, so look at, let's gonna see the singular and plural. Como digo uno y como digo muchos, okay? Look at that. He is a carpenter. He is a carpenter. Just one. He is a carpenter. And what about means cuando son dos o más? They are carpenters. Okay, look at that. Carpenter, carpenters. No. Carpintero, carpinteros, carpenters. Okay. Y los pronombres, usted decía, por favor, hay que repasarlos si por ahí no me acuerdo. He, él, right? He is a carpenter. They, ellos, no? Ellos o ellas. They are carpenters. Okay? Do you remember? So let's see. What else? He is a fireman. He is a fireman. Aquí sí, mucha atención, chicos. Acá vas a hacer tus oraciones, así que mucha atención, ok, pay attention, no te vayas a perder aquí, esta parte de la clase no te la pierdas, ¿ah? Porque si no ya te perdiste todo. He is a fireman, they are firemen, ok, let's see, what else, he is a doctor, They are doctors. Okay, singular and plural. Huh? He, one. They, two or more. Okay. She is a nurse. They are nurses. Okay. He is a chef. They are chefs. Okay, so look at that. This is the singulars and this is the plural. Doctor, doctors. Nurse, nurses. Chef. Teacher or teacher, teachers or teachers, también, ¿no? Police officers, nurse, ahí ya lo repetimos aquí, ¿no? Nurse, nurses, okay?
So, a todo le voy agregando una S, una S, una S to make plurals, ¿no? Para hacer plurales. Okay? So, let's see now. Look at that. You're gonna help me now, okay? A ver. Who wanna complete this sentence? Raise your hands. He is a... Chicos, alcen su mano, ¿ah? ¿Eh? Ahora sí, no interrumpimos. Raise your hands. Chicos, raise your hand if you wanna participate. Thank you. Okay, obvio que voy a dar prioridad a aquellos que no escuchan nada. Por mí. Okay, mi name. Come on, mi name. He is a... Milen. Okay, he is a... He is a... Doctor, right? Very good, Milen. Very good. Okay, Kiarita, the next one. She is a... Kiara? She is a... She is a teacher. Okay, she... Kiara, she, no he, yeah? He is él, she is ella. She is a teacher. A ver, Kiara, lee one more time, come on. She is Vamos, a Kiara. Teacher. Very good, Kiarita Carvajal. She is a teacher. Okay, Alexi. Okay, come on. Now, any volunteer, come on. Valeria del Carmen, come on. They, porque son ellos, ¿no? They are plural. They are, Valeria. They are. Valeria del Carmen. Doctors. Very good, Valeria. They are doctors. Okay, Valeria del Carmen. Yeah, okay. The next one, José Caballero. They are. Chef. Very good. Chef. Very good. Okay, Alexi. ¿Y cómo diré? ¿Cómo diré? A ver, voy a borrar aquí. ¿Cómo diré yo soy peruano? A ver, hablando del verbo to be, porque cuando yo digo yo soy peruano, utilizo el verbo to be. A ver, ¿quién me dice cómo digo yo soy peruano en English? Ahora que estamos con todo esto del bicentenario. A ver, Indira, right? Indira, no has puesto tu nickname, ¿ya? ¿Eh? Indira, come on. ¿Cómo digo yo soy peruano, Indira, in English? Good try. Buen intento, my friend. I am Peruvian. Yes, I am Peruvian. Okay, I am Peruvian. Okay, eso nos escapamos un poquito del tema aquí para recalcar, okay, siempre lo del bicentenario. I am Peruvian. Yes, I am Peruvian. That's verb to be, ¿eh? Este es verbo to be de todas maneras. Okay, now let's get a make our sentence, chicos. A ver, vamos a hacer nuestras oraciones. Me van a ayudar a hacer mis oraciones, okay, orales nada más por ahora. Okay, yes. Who wanna make the sentence number one? A ver, ¿quién quiere hacer la oración número uno? Ok, Romina. Come on, Romina. Number one, look at the picture number one. Romina. Con el chef, mami. Ajá, con el chef. A ver, te ayudo. He is a chef, ¿no? Utilizamos, amiga... No te olvides de utilizar el artículo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de uno. A chef. Un chef. A chef. Okay. Very good, Romina. Number two. Yadira. Come on, Yadira. Yadira, no te llamo porque no... Tu nickname. ¿Dónde está tu nickname? Yadira. Yadira, ¿no? Sí. María Delgado. Sí, yeah. Mi. Tu nickname, ¿ya? ¿Eh? Estaba tratando de hacer memoria de tu nombre. Pero se me... Ya, my friend. Ok, vamos, Yadira. Number two. Para trabajar. Ok, ok. Ya, Yadira. Number two, come on. Make a sentence. She is a nurse. Nurse.
Okay, come on, Yadira. Okay, the next one. Let me call you. That's okay, Yadira. Ricardo Quispilaye, number three. Ricardo. Ricardo, yes. Number three. Number three. Made a sentence number three. She. What else? She is a teacher. Very good, Ricardo. Okay, now the next one. A ver, vamos a hacerlo ahora en plural. They are, okay? They are, y solamente nombras, obviamente, la profesión en plural, ¿ah? Okay, a ver, let's see. Any volunteer to make number four? Voluntarios, vamos. To make number four, come on. A ver, si no yo escojo, ¿ah? Ya, Daniela Gutiérrez, come on, number four. Todos igual tenemos que estar aptos para participar, ¿ah? Daniela, come on, number four. They, Daniela, they qué, Dani, they are, number four, Daniela, look at, they are qué, they are teachers, they are firemen, they are pilots, Daniela, pilot, a ver, no, pilots, ¿cómo van a ser pilots, Daniela? They are firemen, ¿no? Firemen, ok, they are firemen. Ok, number five, any volunteer to make number five with chef? Come on, any volunteer? Ok, entonces va a hacerlo Adriana Escobar. Who is your miss? Tienen que hacer la manito del icono porque así no puedo verlo, sobre todo cuando comparto pantalla. ¿Quién me dijo yo miss? Por ahí. Ya, Adriano Escobar. Vamos, Adriano. They are what? Chef, ¿no, amigo? They are chef. Okay, very good. Very good, Adriano Escobar. Vamos a poner aquí a Adriano, porque si no, ahí le pongo a tu hermanita y no, pues no es. Mentira, Adriana, ya es kidding, estoy bromeando. Ok, very good. So, chicos, for the next class, ustedes van a hacer sus propias oraciones, ¿eh? Así que be ready, please. Ok, let's gonna call Liz, vamos a llamar Liz ahora. Tú me ayudas again to say the list, me ayudas a tomar la lista, así que paying attention, voy a compartir mi lista con ustedes. Liz, tengo una pregunta. Yes, tell me. Liz, ¿es tarea? No, no hay tarea today. ¿Eh? La única tarea es que revistes tu PowerPoint que he mandado por el CIET Web. Esa es la única tarea y que practiques. That's the only homework. De ahí no he dejado nada para que hagan el cuaderno, por si acaso. ¿Eh? No dicen anything, no hay nada. ¿Ya? Mañana sí voy a dejar, porque mañana tenemos clases de game. Ahí sí voy a dejar la homework. Ok, so Lexi, bajamos la manito, por favor. No vamos a participar. Mi, yo quiero decirte algo. Ok, tell me, te escucho, mi amor. Tell me. Ahorita voy a llamar lista. Dime, te escucho. Mi soy Alesia. Te iba a preguntar si podemos seguir jugando los juegos en link que tú me mandaste. El link que claro, de los juegos. Sí, claro, eso te ayuda a practicar a lesson. Sí, puedes seguir, no worry. Ok, chicos, llamo lista, por favor, un ratito. Kiarita is present, Kaori. Kaori is here. Kaori. Buenas, Miss. Buenas. Presente, Miss. Estefano Medina, okay. Por favor, a justificar, por favor, la inasistencia de Estefano Medina por salud, por favor, Miss Guadalupe. Sí, lo leí en el WhatsApp, don't worry. Gracias por hacerme saber. Gracias por el apoyo. Kaori is here, yes, right, Kaori, good. Ok, Chirinos. Ok, Alcen, Chirinos is not here. Alessandra Córdoba is present. Luca de la Jara.
Luca de la Jara. Ok, ausent. Chicos, atentos, ¿ah? ¿Eh? Mark. Oh, Luca de la Jara is there. Ok, let me see. A ver, one minute. Luca está presente. Oh, ok, yes, Luca, ya te vi, mi amor. Present, ya. Yeah. That's okay, Luca. Martín is present. Who else? Leandro García is present. Adriano Escobar is present. Ok. Estefano Medina, justamente que la misma estaba diciendo. Chicos, y por si acaso no nos alcanza el tiempo, volvemos a ingresar, ¿ya? Para poder marcar bien la asistencia. Ok, yes. Miss, me dijo Estefano Medina, ¿verdad? Para justificar. Sí, Miss, Estefano Medina. Andy está presente, Nicolás también está presente. Okay, Nicolás, tú. Luana también good. Está presente. Luana is present too, yes. María Valenzuela is present too, and Diego is present, okay. So let's go to the next list. Volvemos a ingresar sobre todo tercero A, sobre todo tercero A. Tercero B ya no ingresa, chicos, ¿ah? Porque ya llamé lista, ¿ya? Tercero A sí, de repente nos queda el tiempo cortito, si se corta. Y ya tercero B ya puede ir a su siguiente clase, ¿ok? Alexi está cargando un ratito la lista. Ok, Adriana is present, Alexis is present, Valentina is present, Indira is present, Ia is present, José Caballero is present, Yadira is present, Vani is present, Daniela is present, everybody, good. Álvaro is present, Alessia too. Ok, Lua, Romina is too. Ok, Valeria del Carmen is present, ya te